fair use notice. To all those whom it concern. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use. Tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová, amigos de Fuerza Labasoriana y público en general. Aquí pueden ver en PDF la revista de la Atalaya de fecha 15 de junio de 1970. Quiero considerar con ustedes un artículo en esta revista que se halla en la página 369 titulado, Paz con Dios en medio de la tribulación grande. En las siguientes páginas 371 a 373 la sociedad Watchtower publica una nueva luz más brillante explicando que la gran tribulación no había comenzado en 1914, tal como se había comenzado a enseñar como la verdad en 1925 por parte del juez Joseph Rutherford, segundo presidente de la sociedad Watchtower. En este artículo de esta atalaya del 15 de junio de 1970 que voy a leerles enseguida, la sociedad Watchtower descarta la creencia previa que decía que la gran tribulación se había iniciado en 1914 y la cambia por otra enseñanza diferente, como una nueva verdad más brillante, afirmando ahora que la gran tribulación está aún para el futuro y por lo tanto no pudo comenzar en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Fueron pues 45 años de una falsa enseñanza por parte del esclavo nada fiel y nada discreto, desde 1925 hasta 1970, afirmando que la tribulación grande ya se había iniciado en 1914. Veamos pues qué dice esta infame revista La Atalaya del 15 de junio de 1970. Y se lee como sigue. Allá en el año 1925, en el artículo principal del número de la Watchtower del 1 de mayo, intitulado Por causa de los escogidos, se sugirió que aquellos días de la tribulación grande fueron acortados en el medio. Se dio la explicación de que la tribulación grande había empezado en 1914 de la era cristiana y que no se le permitió proseguir hasta terminar plenamente entonces, sino que Dios detuvo la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918. Desde entonces en adelante Dios estaba permitiendo un intervalo para la actividad de su resto ungido de cristianos escogidos antes de dejar el que se reanudara la parte final de la tribulación grande en la batalla del Armagedón y llegara a su término. Esto permitiría que personas de cualidades de ovejas se salvaran. Mateo 25:31 a 46. 10. Esta explicación parecía buena y razonable allá en 1925, solo 7 años después de la Primera Guerra Mundial y 14 años antes de la inesperada Segunda Guerra Mundial, un conflicto 4 veces peor que la Primera Guerra Mundial. Pero aún la Segunda Guerra Mundial no siguió hasta mezclarse con la Guerra del Gran Día de Dios el Todopoderoso en el Armagedón, como algunos habían esperado que sucediera. Revelación 16 14 a 16. Aquí estamos, 24 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial en 1945 y una parte del resto ungido de escogidos todavía están aquí y la Guerra del Armagedón todavía está en el futuro, aunque ahora se está acercando mucho. Sí, como se explicó en 1925, la primera parte de la tribulación grande empezó en 1914 y terminó en 1918, entonces el intervalo de tiempo por el cual aquellos días de la tribulación se acortan se ha extendido por 51 años y todavía no ha terminado.
Muchos del resto ungido que fueron testigos del fin de la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918 y otros que han sido añadidos al resto desde entonces han envejecido, y algunos han sido muertos en persecución o han muerto de edad avanzada o por otras causas. La tribulación grande antitípica no comenzó en 1914 de la era cristiana. Más bien, lo que aconteció sobre el antitipo moderno de Jerusalén en 1914 a 1918 fue meramente principio de dolores de aflicción para ella y sus aliados políticos. La tribulación grande como la cual no ocurrirá una de nuevo todavía está en el futuro, porque significa la destrucción del imperio mundial de la religión falsa incluso la cristiandad seguida por la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso en el Armagedón contra los aliados políticos de la religión falsa babilónica. En esa tribulación grande el sistema de cosas actual tiene que terminar en sus fases religiosa y política. Tal como ya lo explicó el licenciado Franco Olchese en un video anterior subido en YouTube, la Watchtower descartó en 1970 la enseñanza que afirmaba que la Gran Tribulación se había iniciado en 1914, tal como se ha demostrado sin un ápice de duda en esta revista Atalaya del 15 de junio de 1970. Espero que sepan que la Watchtower, como una religión falsa más en este mundo, engañó a sus propios miembros credulones y a la gente de las naciones por 45 largos años afirmando que la Gran Tribulación había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y Jesús, que supuestamente dirige a su esclavo nominado desde 1919 se hizo de la vista gorda haciéndose cómplice con su esclavo nominado en 1919 enseñando esta falsedad. Es posible que Jesús no les haya podido decir nada a su esclavo supuestamente fiel y discreto nominado en 1919 acerca de esta gravísima falsa enseñanza y lo haya apoyado por 45 largos años. No hay duda, queridos amigos que me están escuchando, que Jesús jamás podría haber estado detrás de un engaño del tal magnitud, porque Jesús es la verdad, según Juan 14:6. No la verdad a medias que se cambian después. Solo hombres presuntuosos que se hacen llamar indebidamente como el esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45 a 47 podrían ser los únicos engañadores y mentirosos al servicio de Satanás que es el único engañador y mentiroso. Muchas gracias por escucharme y será hasta otra oportunidad.